El encuentro. Círculo en 5, 4, 3, 2, 1. La estepa. La niña en la estepa. Camina la niña en la estepa. Junto a las ovejas en la estepa camina la niña. Un hombre a caballo junto a las ovejas. Una barrera. La plaza de una barrera. Un buen cielo. Mariana Resuto. Jaime tiene 8 años. Vive con su mamá y su papá en un rancho bajo el cielo infinito, limpio y gigante. Casi nunca reciben visitas y ella siente miedo de las personas que no conoce. Aimé está inundada de tristeza porque su mamá está enferma. Aunque la mamá está muy débil, le pide que se acerque y le canta canciones que traen las voces de otras mujeres que las cantaron antes. Aimé, tami uy. Aimé, ol canto imi. Kainche, al kutuan. Rayen kule eita rayen. Aimé caminaba horas y horas en busca del coirón y el leneo para que coman las ovejas. Así aprendió el ritmo de la naturaleza, el sol, el viento caliente, la sequía, la llegada de la nieve, y cantaba las canciones que su mamá le había regalado. Aimé mira por la ventana. Llega el hombre en la camioneta. Aimé extrañaba mucho a su mamá. Su papá pensaba lo mejor para ella, pero no sabía dárselo. El padre decidió que Aimé debía ir a la escuela para aprender a hablar bien. Para eso debía irse muy lejos. Aimé mira al cielo y se pregunta a sí misma, ¿dónde está el buen cielo? Aimé iba endurecida por el miedo, congelada por tantas cosas desconocidas. ¿A dónde iban? ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo es una escuela? ¿Cuándo regresaría a cuidar de las ovejas? Llorando por dentro, se durmió con frío y con miedo en el asiento del tren. En ese paisaje nuevo no había ovejas, ni canciones, y el cielo apenas se veía entre tantas casas. El hombre desconocido le presentó a sus hijos, pero a Aimé le costaba mucho entender lo que decían. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Querés ir a la escuela? También conoció a la esposa del hombre y a Rosa. Rosa tenía unos aros iguales a los de su mamá. Antes de acostarse, compartieron historias y palabras lindas que las dos sabían. Amufimi, kimel tu, huemeu, huelu, tu culpa, tami, kimun. Durante los primeros meses, Aimé fue a la escuela. Era un edificio grande, lleno de niños y niñas que corrían con guardapolvo blanco. A ella le dieron uno que tenían guardado en un armario. Le costaba mucho entender las palabras que decían. La sentaron en el primer banco y le dieron un montón de letras para copiar. Aimé tuvo que aprender a ser obediente y a parecerse a las otras niñas. Como no sabía hablar como las demás, prefería callarse y escuchar. Lo primero que aprendió a decir fue... Aimé se volvió casi invisible. En esos momentos cantaba para adentro,
las canciones que conocía y que la llevaban al rancho con su mamá. Aimé, en la escuela no te dejan usarlos. Los vas a usar el fin de semana recién. Tenés un pelo muy lindo. Ahora lo vamos a cortar un poquito para cuidarlo mejor. Esta noche me vas a ayudar a cocinar. Aimé, la directora y tu señorita te llaman. No podés estar sola, esconderte. Tenés que empezar a hablar bien. Las nenas buenas no hablan así. Sí, señoritas. En esas horas congeladas que pasaba en la escuela, aprendió que las distancias no son tantas, que las cosas de la naturaleza tienen nombres muy distintos. Recordaba el olor del campo, el ruido del viento, que en ese lugar donde la habían traído ya no estaba. Aimé sabía escribir esas palabras, pero le gustaban más las suyas. Papay, Buenumapo, Ulcantún. Comprendió que esas eran solo de ella y de Rosa, claro. Ya pasó mucho tiempo, no aprendiste nada. Mejor te quedás ayudando en la casa con Rosa. Ese sí es un buen lugar. En la cocina aprendió muchas cosas. Hay casas en las que se come varias veces al día, lo que sobra se tira, las tortas fritas son solo para días de lluvia y las personas educadas no cantan fuerte. Es más, las personas no cantan. Rosa sabía que a Aimé le queda mucho por aprender en este nuevo mundo. Vas a ir a la escuela. No hay de qué preocuparse. Cada noche, desde que el señor de la camioneta la arrancó de su mundo, la niña aprende a volver a él. Aimé espera su cielo, pronuncia sus palabras, susurra sus canciones y se hace grande. Ella sabe que cuando crezca volverá al campo, cantando, acompañada de todas esas palabras que la hacen ser quien es. Cuando canta, se reconoce valiente y hermosa. Cuando canta, no hay pena.